Hola, soy Luz Mireya Martínez de acá de Viña del Mar, Chile. Quiero invitarte una vez más a reciclar o reutilizar. Y en esta oportunidad te quiero, además de invitarte a suscribirte a mi canal, si es por, has llegado de casualidad a él, quiero que sepas que allí yo enseño cosas para que tú puedas aprender y emprender un oficio utilizando las cosas que nosotros normalmente tiramos a la basura. Es por ello que en esta oportunidad, como ya estamos vísperas del Día de los Enamorados, te voy a enseñar a hacer una traba para el pelo o vincha o gancho para el cabello en forma de corazón, ¿ya? Con los tabs de las latas o las anillas de las latas, ¿ya? Como las que tengo acá. Y les voy a explicar cómo es que yo fabrico estas y los materiales que vamos a utilizar. Primero, vamos a tener una base de traba, como la que tengo acá, ¿ya? Aguja, una aguja, un crochet, tijera y vamos a ocupar cuatro anillas o tabs, ¿ya? Básicamente eso. Y en cuanto a hilos, distintos tipos de hilo pueden ser. No se encasillen que tenga que ser un solo tipo de hilo. Aquí yo tengo macramé, carmencitas, hilos de algodón y estos son mercerizados. Así que el hilo que ustedes encuentren con ese trabajo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La base de traba que nosotros vamos a ocupar es de 7 centímetros y vamos a partir para poder que nos calcen los dos corazones. Vamos a hacer aquí 6 cadenetas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos, hacemos un circulito, ¿ya? Ahí. Y vamos a hacer aquí puntos bajos. Ahora todo depende del tipo del grosor de hilo, la cantidad de puntos bajos. En esto no hay regla de oro. La idea es cerrar un círculo. ¿Ya? Así. Vamos a cerrar el círculo para la persona que no sabe hacer el punto bajo. Ahí le damos una lazada y lo pasamos. Lo voy a mostrar. Pasamos por ahí. Damos una lazada y lo pasamos. Así. Así. Para las personas que son de acá de Chile, yo compro todas estas bases de trabas en la calle Rosas en Santiago, porque es una de las preguntas más frecuentes, a la altura del 10.000. ¿Ya? Ahí. Entonces, una vez que tenemos cerrado nuestro circulito así, ¿ya? Vamos a tomar una traba. Yo les voy a enseñar una cosa. Aquí vamos a trabajar siempre con 15 puntos, puntos bajos. Pero en la primera anilla que tomemos, vamos a hacer 10 puntos bajos en la parte de arriba, ¿ya? 1, 2, 3, 4, le damos la lazada, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. La primera anilla se hacen 10 puntos bajos. Tomamos la segunda anilla y tejemos acá también en la parte más finita, ¿ya? Y hacemos 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una vez que hemos hecho las 15 cadenetas, 10 en el primero, 15 en el segundo, montamos así para ir armando nuestro corazón. Y aquí hacemos 12 o 13, ya según como vayamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces yo le decía que la primera la habíamos hecho 10 y aquí le vamos a completar las otras 5, porque esta tenía 15, esta tiene 10, entonces aquí vamos a completar las 5 que faltaban para tener igual 15, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí ya nos queda con 15 a ambos lados. Llegamos aquí donde tenemos el círculo. Damos una lazada, ¿ya? Y vamos a pasar con punto arrastrado por debajo aquí, para llegar al otro lado del círculo sin hacer aumento, ya ahí, así, con puntito arrastrado, que pasamos solamente y lo pasamos así, lo metemos en el hoyito y lo pasamos. Es solamente para poder llegar al otro lado sin tener que cortar el hilo, ¿se fijan? Ahí. Entonces, acá llegamos a este otro lado y tomamos la anilla. Y aquí en la primera anilla del otro lado vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la segunda anilla del segundo corazón y la montamos y hacemos la parte de abajo. Y ahí le hacemos los 12 puntos que hicimos en el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Aquí voy a hacer un alto para mostrarles cómo va quedando, ¿ya? Ahí. ¿Se fijan? 12. Entonces, aquí hicimos solo 5. Y aquí vamos a hacer los 15 completos. Como hicimos 15 completos acá en la otra punta. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahí nos saltamos a la otra anilla y hacemos los 10 que nos faltaban. Ya, porque no habíamos tejido 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo de todas maneras voy a dejar la foto en mi blog y en mi Facebook. Y ahí llegamos acá. Y acá le damos una lazada. Pasamos por acá. Y pasamos. Se me soltó. Ahí está, ahí. Y yo aquí dejo una hebra larga, ¿ya? Dejo una hebra larga y porque con esa misma hebra, ¿ya? Y ahí yo tiro el hilito y ya lo cierro, ¿ya? Y de esa manera yo tengo hecho los dos corazones. ¿Por qué yo le hago el círculo al medio? Porque de esa manera me calza justito en el largo de de esta que yo voy a usar, que son de 7 centímetros, ¿ya? Esta es de 7, esta base de traba de vincha es de 7 centímetros y es ahí donde estamos ya a usar la agujita para coserla y nos queda así. ¿Ya? Ahora, yo aquí les voy a mostrar, yo le hago todo el cosido. Esto es removible. Hay algunos que son fijos, esto se puede sacar para las personas que tienen mucho cabello o poco cabello. Ya, y va todo cosido así, ¿se fijan? Yo parto con el hilo acá, me voy y ya. Así que suscríbanse a mi canal y nos vemos en un siguiente tutorial.